En general, todos somos intuitivos, pero en nuestro día a día estamos muy limitados por miedos, prejuicios, ideas preconcebidas. Esta era realmente la oportunidad de hacer lo que nos movía, lo que nos apetecía. Quise plasmar lo que era para mí mi cerebro. La rejilla representa la lógica, nuestra parte consciente. La parte inconsciente, la que nos ayuda a tomar esas decisiones rápidas. Está representada por la espuma, que lucha y pelea por salir a través de la rejilla. Cuando observas la pieza completa, ves que todo está ligado y que todo ha surgido por algo. Intenté plasmar esos límites que nos ponemos con la lógica. Por eso tiene otras piezas hechas en piel siguiendo un patrón geométrico. La base de todo quería que fuese la intuición. Está hecha en espuma, una espuma mórbida con mucho peso. Unas dimensiones importantes, es una pieza grande, un bolso grande. Al ver el bolso, intento que contenga toda esa idea inicial. Quizás empezamos diciendo, vamos a intentar hacer algo bonito y creativo, pero al final siempre acabas dejando tu huella, acabas sacando mucho de lo que tienes dentro, porque también es necesario, es un ejercicio de soltar.